Desde hoy hay una nueva conexión directa entre el aeropuerto de Río Negro y Punta Cana, en República Dominicana. Esta ruta y otros 13 destinos internacionales consolidan al José María Córdoba como centro de conexiones en América. Viviana Marín, ¿cuántos pasajeros va a transportar esta nueva conexión? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A partir de hoy se espera mover en este primer año 50.000 pasajeros en esta nueva conexión. Serán 4 vuelos por semana que permitirán a los paisas llegar a Punta Cana y a los dominicanos llegar a Colombia. Los viajes se triplicaron en 2 años. Colombia está de moda en la República Dominicana. Usualmente siempre iban más colombianos a República Dominicana que dominicanos a Colombia. Eso está cambiando y estoy seguro que en un par de años más dominicanos van a venir aquí. Medellín se consolida como centro de conexiones con 14 rutas internacionales. Vamos a seguir creciendo a partir de junio. Con la incorporación de Brasil, con la incorporación de Argentina, vamos a conectar no solamente a pasajeros peruanos, sino ahora a pasajeros argentinos y a pasajeros brasileros. El año pasado cerramos con aproximadamente 650.000 pasajeros, y estoy hablando solo de pasajeros internacionales que cruzaron por este punto de control migratorio que es el José María Córdoba. Aparte de eso está la cantidad de pasajeros que se movilizan por aeropuertos regionales y por turismo doméstico. Se cerró 2021 con ocupación hotelera al 52%. Se espera recuperar niveles prepandemia en 2023 con un 67%. Les contamos también que el gerente de este aeropuerto dice que antes de pensar en construir una segunda pista, se debe pensar en construir una segunda terminal, todo porque esta ya se encuentra en este momento congestionada. Según el gerente, el terminal se está quedando pequeño. La segunda pista es importante, pero hoy requerimos el segundo terminal para poder seguir brindándole a todos los usuarios facilidades y comodidades. Y es que ya se presentan congestiones. Ya con niveles de 13 millones de pasajeros, hoy el aeropuerto ya empieza a generar, en algunos puntos de control, acumulación de pasajeros, largas filas. Para la segunda terminal ya se tiene sitio proyectado. Estamos proponiendo una nueva localización del terminal porque creemos que se puede generar unas mayores facilidades y costos y rapidez en la construcción, pero estamos listos para mejorar la infraestructura y para seguir trabajando por todos los usuarios. Mientras se planean estas dos infraestructuras, el aeropuerto hará mejoras en tecnología y servicios internos. Y hoy también se abrió una nueva ruta, Medellín-Pereira, desde el aeropuerto José María Córdoba, con la cámara de Esteban López. Viviana Marín, Hora 13 Noticias, cubrimiento total 100. Viviana, muchísimas gracias.